movemos hasta el centro del país para conversar con el ingeniero José Alberto Vera, presidente del Instituto de Tasadores Dominicanos. Es la institución que aglutina a los tasadores dominicanos y está encargada de brindar asistencia en la tasación y evaluación de inmuebles en las instituciones del Estado, financieras, promotores, inmobiliarios, personas que compran o venden inmuebles, bueno, todo esto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comunicarnos con el país. Adelante, Franklin. Adelante. Quizás cuando un Estado desconoce el valor que tienen sus inmuebles, los bienes raíces del cual son propiedad toda la sociedad en la República Dominicana, entonces hay gente que se aprovecha. Hay periodos en los cuales hay un cambio de gobierno o entra un gobierno nuevo, aunque hay un festival de subasta y de entrega, casi desregado a la propiedad de todos los dominicanos. ¿En qué se dificulta que se identifique? Se han hecho censos, la Suprema Corte de Justicia en un momento en Bienes Nacionales implementó un proyecto en el cual se hizo un mapeo de toda la República Dominicana, se hizo un avalúo, una valoración de las propiedades. ¿Eso no se está implementando? ¿No se toma en cuenta eso cuando se va a vender una propiedad de la República Dominicana? No, realmente no. Y nunca ha habido un estudio serio, nunca se han utilizado a los tasadores dominicanos para hacer un verdadero estudio, una verdadera valoración de los bienes del Estado. Al día de hoy eso no ha existido, muy por el contrario. Si todos recordamos, si nos remontamos a los años 70, a principios de los 80, el país era un país rico en propiedades, las principales industrias de este país eran del Estado. Todo eso se ha diluido y precisamente ha quedado en manos extrañas, sin que el país haya recibido el verdadero valor de cada una esas propiedades y esas empresas. Yo quiero preguntarle, ingeniero, y para que la gente tenga una idea, por favor, con el tema de tasador, para hacer ¿qué parámetros se toman para darle el valor a una propiedad? Porque tengo entendido también, y como usted mismo lo dice, bueno, sin que se le dé el valor, pero hay unos valores que eso fluctúa muchísimo, un tema de tierra, a veces un tema de la condición, un tema de si son negocios quebrados. Hay mucha gente que dice, eso vale tanto, pero la realidad es otra, que eso pasa muchísimo con los tasadores también. Y yo lo vivo, por ejemplo, en el área de vehículos con las tasaciones que se hacen para reparaciones. Uno piensa que vale un precio, pero ustedes mismos o el tasador en ese momento dice, no, vale esto. ¿Qué parámetros se toman para eso? Mira, precisamente por eso existimos lo que es el Instituto de Tasadores Dominicanos, que aglutina a los tasadores que se han preparado para poder determinar el valor. Existen técnicas que priorizan lo que es el mercado. O sea, se hacen análisis estadísticos de mercado para poder uno, en base a técnicas especializadas, llegar a lo que son los valores de cada uno de los inmuebles. Ingeniero Veras, usted está en Santiago. La ciudad corazón ha estado en la mirilla de la sociedad porque precisamente se ha desprendido de muchos de sus terrenos, cediéndolos casi a precio de vaca muerta. ¿Cómo evalúa lo que está pasando en Santiago y cómo traslada lo que está pasando en Santiago al resto del país? Sí, precisamente últimamente hemos estado nosotros en ese tipo de denuncias. Hemos visto y vemos siempre cómo los bienes del Estado se venden a precio, como usted dice, de vaca muerta, a precio de bagatela. Nosotros hemos propuesto el hecho de que cada inmueble, cada bien que se venda del Estado, esté acompañado por más de una tasación de un tasador profesional que pueda avalar una posible licitación posterior. No estamos de acuerdo con que los bienes del Estado se vendan de grado a grado. Deben venderse en base a una licitación que sea al mejor postor, a la persona que más esté dispuesta a aportar para poder obtener ese bien. Pero aparte de eso, sostenida con una evaluación profesional. ¿Y cómo poder bregar con un tigueraje parlamentario? Que cada ciclo vende a como le da la gana cuando se presentan los proyectos de comprar. Hay gente que aparece en el Congreso con unos documentos que yo quiero comprar tal cosa y aparecen unos padrinos que le venden lo que quieren comprar. Por otra parte, bienes nacionales, que es un botín de guerra que se reparte en todos los gobiernos sucesivamente, donde se nombran gente que son
que han hecho servicios políticos de promoción de la candidatura. Y ahí nombran a la gente que inclusive forman compañías que identifican las propiedades del Estado que todavía no están inventariadas. Y aquello se vende. Ahí está el proyecto La Cruz de Manzanillo, donde se sacaron los tubos y las herramientas metálicas del subsuelo y se vendieron a precio de vaca muerta delante de la vista de todo el mundo. Entonces, ¿para qué un tasador si la ley le permite el saqueo al mismo gobierno? Bueno, es que la sociedad tiene que tener un momento en el cual comencemos a empoderarnos de defender nuestras cosas, defender nuestro, lo que es de nosotros como sociedad. Quizás eso es algo de lo que nos falta a nosotros como país. Nosotros entendemos que somos una herramienta, que estamos dispuestos como institución, el Instituto de Tasadores Dominicanos, a aportar nuestra gente para defender lo que son los bienes del Estado. ¿Cómo? Valorándolo como deben ser, para que quien lo vaya a adquirir tenga necesariamente que pagar lo justo por ello. Naturalmente, también tenemos la sociedad, no nosotros, la sociedad tiene también que solicitar, que pedir a los parlamentarios para que eso sea totalmente regulado. Ese es, ingeniero, eso es en el tema de, y quiero ser específico, porque el tema de la valorización a veces se trabaja como mucha percepción. Usted decía ahorita, bueno, hay varias técnicas para uno darse cuenta de cuál es el valor de una propiedad. Y ahí le quiero preguntar, pero ¿qué serían estos parámetros? Es para entender el papel tan importante que juega el tasador, sí, porque sí. Les repito, hay condiciones, cuando es algo personal, casi siempre no le conviene al afectado cuando se involucra un tasador en la valorización, porque uno percibe, óyeme, que tú me estás dando un valor que en el mercado no es justo, no es lo correcto. Entonces, lo que quería saber es cómo se maneja eso. Así es. Esa casi siempre es la percepción del propietario, que el tasador siempre le está tasando por debajo su propiedad. No generalmente es así. Lo que sucede es que el propietario tiene lo que es un interés particular, mientras que el tasador está exento de cualquier tipo de interés en esa propiedad. Naturalmente, utilizamos lo que son herramientas técnicas. Tenemos que ver primero cuáles son las calidades de las cosas que estamos nosotros tasando. Tenemos que ver cómo está en el mercado los valores de esa propiedad. Tenemos que ver cómo es el vecindario, si está en deterioro, si está en progreso. Son muchas, muchas las cosas que nosotros como tasadores tenemos precisamente que observar. Es por eso que las instituciones financieras, por obligación, cada vez que van a dar un préstamo hipotecario, deben utilizar por obligación, porque así está regido, los servicios de un tasador para garantizar que esa inversión no se pierda. Señor Veras, yo quisiera volver sobre Santiago, porque aparte de terreno, hemos visto perder lo que para mí es invaluable, unas casas antiquísimas que eran parte de casi la idiosincrasia de la zona norte de nuestro país, de la ciudad Corazón en particular. ¿Tienen alguna idea de cuánto ha dejado de ganar el Estado por la venta de terrenos a precios inconvenientes? Bueno, nosotros estimamos que son cientos de miles de millones de pesos que costaban las propiedades del Estado a la muerte de Trujillo. Estábamos hablando, o sea, bueno, valorizándolo al día de hoy, cientos de miles de millones de pesos. Todo eso se ha ido perdiendo en forma rápida, se ha ido perdiendo en forma continua. Todos los gobiernos han hecho un festín de las propiedades públicas, tanto en Santiago como a nivel nacional, en todas las ciudades, principalmente en la ciudad donde había mucho más concentración de los bienes industriales, de los bienes públicos que tenían mayores valores. Llámese Santiago, llámese Santo Domingo, llámese San Cristóbal, etcétera, etcétera. Más bien uno pensaría que lo conveniente es que los tasadores sean una instancia que pertenezca a la Procuraduría General de la República, por la función de fiscalizar, identificar y ser el órgano que le dé la legitimidad al valor de cualquier propiedad. La experiencia del CODIA sobre el asunto de las construcciones, la fiscalización, en muchos casos la autorización para otros detalles, recibe parte de los que son los gastos que hace el gobierno en la construcción del Estado. Pero que los tasadores sean una instancia, casi como lo es el notario en el ejercicio del derecho, que el tasador sea que diga con voz oficial, casi notarizando, cuánto cuesta una propiedad.
Sí, se supone que así debe ser. Y como le decía, a nivel de lo que son las instituciones financieras y reglamentado precisamente por la superintendencia de banco, ahora mismo es así, pero solamente a nivel financiero. A nivel del Estado, ustedes saben, quizás no se quiere saber también cuáles son los verdaderos valores, porque se le quita parte de lo que es el manejo de esas propiedades y el manejo antojadizo de esas propiedades. Pero al momento de hacer, de una persona, por ejemplo, acceder a la compra de una vivienda, ¿ustedes están involucrados para que, la institución financiera sepa hasta cuánto puede prestarle? Sí. Así es. Precisamente a todas las instituciones financieras nosotros le damos nuestro servicio de tasación y en base a nuestra tasación es que ellos hacen un préstamo. ¿Y qué? Siempre oscila entre un 70 y un 80% del valor de la tasación lo que ellos prestan. ¿Y qué pasa con la relación con el Estado? Con el Estado la relación es muy nula, es muy mínima hasta el día de hoy. No ha habido un interés del Estado realmente de querer utilizar los servicios de los tasadores profesionales para valorar los bienes del Estado. No solamente los bienes del Estado, tampoco para valorar los bienes que compra el Estado, como es el caso, por ejemplo, de los terrenos que se están comprando actualmente para las construcciones de escuelas y otras construcciones. ¿Cómo se hacen? Entonces, si no se están tasando, ¿usted tiene conocimiento de cómo se están haciendo esos procesos de compra? No tenemos conocimiento a profundidad, pero parece que utilizarán servicio de alguien que le dice un número o no sabemos. Vimos ahora recientemente que se paralizaron las compras, eso lo denunció el ministro de Educación, se paralizaron las compras de terreno y eso tenía un poco paralizado el desarrollo de las escuelas porque habían detectado que se estaban comprando los terrenos a sobreprecio, lo que implica que aparentemente no estaban siendo dotados de una verdadera tasación. En Santiago, ¿quiénes son los que están interactuando como bandas de malhechores que ocupan los solares, la propiedad pública y privada allá en Santiago? Solares que se venden a 40 y 50 mil pesos. Parece que hay una compañía, una complicidad de la autoridad policial, militar y hasta quizás de bienes nacionales que se hacen los desentendidos, que se afecta a la inversión privada. De gente que compró solares o que ha heredado propiedades inmobiliarias. Sin embargo, al otro día llega una pandilla con casas ensambladas, los montan y es un barrio donde nadie puede intervenir. Sí, eso es una parte de la debilidad del Estado. Esas son las invasiones, no solamente en Santiago. Se ha dado mucho también en áreas como Navarrete, en Santo Domingo. También se han dado mucho esas invasiones. Y naturalmente, por la situación de la del política, o sea, y la intervención de los políticos, no permite que la justicia, en ese caso, retorne hacia sus verdaderos dueños esas propiedades. Eso, como es natural, devaloriza esas propiedades, porque una propiedad invadida no vale dinero. Ingeniero, me gustaría saber, ¿el Estado no está entonces utilizando el servicio de tasadores? ¿Alguna propuesta de parte de ustedes y de parte de usted como presidente del Instituto de Tasadores de la República Dominicana? ¿Hay alguna propuesta de integrarse a poder, y caramba, ustedes serían de gran aporte para que el Estado saque mejor provecho a sus propiedades? ¿Hay alguna propuesta? ¿Ustedes tienen alguna fórmula de poder integrarse? ¿En qué estamos? Sí, precisamente hemos estado solicitando al Estado que utilice los servicios de nuestros tasadores. Nuestros tasadores se han formado, han estudiado. Tenemos tasadores que ya están a nivel de maestría en evaluación. Tenemos tasadores que tienen cursos técnicos avanzados en evaluación. Nuestros tasadores van regularmente a congresos internacionales de evaluación. Hay una gran preparación, pero no se está utilizando. Nosotros le hemos dicho al Estado que nuestros tasadores están a disposición del Estado para los fines de poder defender lo que es el interés público, lo que es el interés del Estado, el interés de la población. Defender el patrimonio de la población. De manera puntual, con el tema que usted estaba hablando respecto a lo que tiene que ver con las escuelas, ¿se han acercado al Ministerio de Educación para tratar de que haya un tipo de conversación y que ustedes se incluyan dentro de la tasación de los terrenos, tanto que compra como que, bueno, en esta ocasión que compra el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación? Nosotros le hemos dicho a la Secretaría de Educación, perdón, al Ministerio de Educación, precisamente que estamos en disposición de poder ayudar con nuestros tasadores para los fines de que el Estado no sea engañado cuando vaya a comprar una propiedad, un terreno.
Ahí también escuchamos, que lo dijeron ellos mismos, lo dijo el Ministerio de Educación, que se crearon pandillas, precisamente, bandas que compraban terreno para venderse sobrevaluado al Estado. Yo creo que es importante que haya gente que pueda salir a defender al Estado en ese caso, y nosotros estamos en la mayor disposición de ayudar en ese sentido. Pero ustedes pueden los precios a los que son vendidos estos terrenos son públicos. Ustedes pueden decir, haciendo una evaluación rápida de la compra que se ha hecho, si ha sido una buena compra. Si nos dan las herramientas para poder evaluar, porque para evaluar se necesita necesariamente tener una serie de datos. Necesitamos, la ubicación es algo vital, es algo importante. Las condiciones del terreno, dónde está ubicado, sí, sus accesos, qué tipo de acceso tiene, sus servicios, qué tipo de servicio tiene, etcétera, etcétera. Y en base a eso que nosotros podemos determinar una justa evaluación de la propiedad. Pero la pregunta de Lisa va dirigida, ingeniero, de lo que se ha hecho, ustedes como instituto han podido analizar, decir, ven acá, vamos a hacer de parte de nosotros un análisis a ver qué tan mal está comprando o si está comprando más o menos el promedio del Estado. ¿Han hecho eso de parte de ustedes? No lo hemos hecho. Nosotros nos referimos a una denuncia precisamente que hizo el mismo ministro de Educación, y en base a eso lo que hicimos fue ponerle a su servicio lo que son nuestro trabajo de evaluación. Dos preguntas ya al final, señor. ¿Tienen los tasadores alguna instancia en la cual elevar un recurso de oposición cuando se enteran que una propiedad pública está siendo vendida a precio de vaca muerta? No lo tenemos. Bueno, quizá la sociedad en sentido general pudiera tenerlo, pero tú sabes que eso sale generalmente por una aprobación del Congreso Nacional. Entonces yo creo que es precisamente la sociedad, y nosotros como parte de esa sociedad nos ponemos al servicio de cualquier institución también que quiera defender los bienes públicos para los fines de poder actuar en forma conjunta en defensa de esos bienes. ¿Se ha tasado el monumento de Santiago para ver si a alguien le interesa comprarlo en 100 pesos? Oye, pero bueno. No sabemos. Yo creo que acabarán comprándolo, si esto sigue como va. Bueno, ingeniero, agradecer muchísimo, ingeniero José Alberto Veras, que es el presidente del Instituto Dominicano de Tasadores. Gracias por estar haciendo este enlace desde Santiago. Agradecer muchísimo su tiempo y todas sus informaciones. Y creo que lo que preguntaban...